Un hombre fue asesinado a balazos y quedó tirado en la vía pública de la colonia Primo Tapia Poniente. El asesino huyó a bordo de una motocicleta, comentaron los contactos policiales. Los hechos ocurrieron sobre la calle Salvador Espinosa, esquina con Poliducto. Unos vecinos fueron los que alertaron la situación al número de emergencias 911. De inmediato acudieron los elementos de la policía Morelia y unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo cuya identidad es desconocida. Los oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado, la cual encomendó las primeras averiguaciones a su personal de Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, USPEC. El móvil de la agresión es una incógnita. El cadáver fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informó para Red 113, Javier Magaña.